ataque de París, subió París y convirtió los dos primeros puntos del partido. El vino París para el equipo del Pool. Bancú 2, Valdivia 0. Patrick Nye pone la paridad, la cosa está igualada a bola, tiene el Leo Méndez, se quedó con la pelota en Leo, compañero que la sigue de Chico Bravo, que le marca el número de Leo, la deja para Puñiga, se queda con la pelota, la marca de Francisco Bravo, ahí está manejando el de Maña Puñiga, va pulsando hacia ahora para el Tino París, la tiene París, la pelota para Mente González, la pide Rodallanto, la pide también el Leo, va a tratar de el lanzamiento aquí el Chico Puñiga, la pelota no ingresó a Cesto, la recuperó Sol, la deja Bravo, Levanta Bravo arriba para convertir dos más. Michael Paz para Valdivia, Francisco Bravo apunta. 4 para Valdivia, 2 para Deportes del Club. Se va tocando la canasta, buen tapón del Tito París, ahí está intentando ahora el pistolero Soto, va a hacer el intento, pelota arriba, no convierte, va recuperando la pelota la escuadra de Deportes en Cuba, tiene el Leo Méndez, hay falta del actor, el número 10 de Patrick Sáenz, hubo falta de Patrick Sáenz, comenzó ya a reclamar, comienza el show de Juan Manuel Córdoba, el técnico Valdiviano. Hay lanzamiento libre que favorece a la escuadra de Deportes del Club. Va a intentar aquí el Leo Méndez. 8 por 2 para que termine el primer cuarto del partido. El Leo tiene 2 posibilidades. 4 para Valdivia, 2 para Deportes del Club. Ahí está Leo Méndez que hasta aquí pierde los 13. La frente enviar el primer lanzamiento libre. Va a intentar el Leo Méndez. Tiene el perro su mano, la pelota arriba para convertir un punto más para el Club. 3 a 4 es el marcador. Siempre arriba el equipo Deportivo Valdivia. Le tiene las opciones, uno de los jueces, los uruguayos van a contestar algo la misma de control. Y el juego está detenido aquí en el gimnasio fiscal de la calle Fernando de Castro para proseguir las acciones. 4 a 3 es el marcador. Carlos Ramírez le va a pasar la pelota al Leo Méndez. Ahí está, el Leo ya tiene el esférico en su mano, se puede enviar el segundo lanzamiento libre. Leonel Méndez va a intentar, viene el esférico en su mano, ahí está intentando, la pelota arriba, lo convierte en definitiva, la ganó del Solar, se la deja aquí a Enrique Sol, la saca Sol, la juega Sol de la derecha, se detiene frente a la marca, entra Yarto, sigue manejando Enrique Sol, deja bien la pelota, se la va llevando ahora, está intentando cruzarse con Patrick Sae, la tiene allí en la corva, intentar el lanzamiento, no convierte, va recuperando José del Solar, la pelota va para el pistolero Soto, libre de marco, hacer un simple, sí señor, lo hizo el pistolero Soto, lo hizo el pistolero Soto, 7 para Valdivia, 3 para Deportes del Club. De Pancho González, eso marcó el juez del partido. La falta de ataque de Pancho González sería la primera falta del partido. Va a recuperar el equipo de Valdivia desde el fondo. Va a jugar la pelota Valdivia. Francisco Bravo se lo va entregando a Enrique Troll, la tiene Troll. Ahí está el hombre de Luto que juega por la escuadra de Valdivia. Reactiva por el sector izquierdo, se tiene por dentro la marca de Rodallarco. Va apuntando con José Solar. La pelota va por fuera, la tiene Soto. Está intentando Soto la marca de Emilio París, el lanzamiento Enrique Troll. Lanzamiento arriba, no convierte, va recuperando Soto. Se queda con la pelota el defensor de Valdivia. Ahí está intentando jugar con Bravo, el balón va para Troll. La tiene Patrick Sáenz, se queda con la pelota. Buena asistencia, buen pase del Solar para compartir. Comienza ya las preocupaciones del técnico Gallardo. 9 para Valdivia, 3 para Deportes del Club. Ahí está jugando Zúñiga, la pelota iba para que la domine Leo Méndez, se cobró una falta, aquí la falta marcó el juez del partido, la falta fue del número 4, del jugador Francisco Bravo, con 3 tiros, no solo saque lateral,
solo saque de costado, y es lo que está marcando el juez. Hay tres posiciones para el equipo de Ford Defensor. Ahí está jugando Edward Yarnos. La va entregando para Guilaudini. Francisco Zúñiga se queda con la pelota frente, se va por el sector izquierdo. Se tiene allí, cambió de frente. Va por el que llegó un central, la pelota para Yarnos, para Zúñiga. La sigue manejando el equipo de Cuco, la zona perimetral. El balón va para el Leo Méndez. La tiene el Leo Méndez. Va a intentar juntar ahora con Edward Yarnos. El lanzamiento arriba para compartir el balón para el club. Hay tres puntos para el club. Y para Yarnos montó y convirtió. Ley para el club en el Pro Bolivia. Pelota la está jugando la cuadra ubicada, la tiene aquí el Leo Méndez, ahora dejando para Francisco Zúñiga, la tiene Zúñiga, se queda con la pelota, la pega sobre el sector derecho, devolución para Zúñiga, sigue manejando los tiempos del equipo ubicado, el balón lo tiene Zúñiga, otra vez para Edward Yarto, el balón va ahora para que la domine allí, Emilio Farín, intenta Farín, no convierte, la gana Pancho González, va a intentar González, subió González, corrió, convirtió, González apuntó, 8 para el gol, 9 para Bolivia. Va a jugar la pelota el Leo Méndez, 35 con 22 para que termine, 5 con 22 para que termine el tercer cuarto del partido. La pelota ya la juega el número 5, que es Francisco Zúñiga, el 5 de Castro que juega por el club, se quedó con la pelota, viste de Cocorcó, la va entregando para el Leo Méndez, la tiene el Leo, donde está la marca, sigue marcando el Leo, la media vuelta, y es Patrick Sánchez, el punto afuera, hay reposición. Hay reposición que favorece la escuadra de Deportes del Sur. Se lamenta el gran actor que es Patrick Sáenz. Ahí está jugando Vázquez, maquinista y actor, ese compadre. La pelota la está jugando la escuadra del Sur. Ahí está dominando la pelota el número 5 que es de Zúñiga. La va dejando para Emilio París. Hace el lanzamiento, queda corto, no alcanza y está la pelota un texto. La ganó bien Soto, la va dejando para Del Solar. Tiene espacio, ahí está intentando. Hay falta de Del Solar. Marcó el juez del partido. Hay falta del jugador del Solar, habrá reposición que favorece el equipo de Deportes Ancud. Cuatro, como decía, tiene Valdivia, una Deportes Ancud, la pelota la tiene Zúñiga, se queda con el balón, va a intentar jugar, la deja ahora para el Yarto, la pelota va para el Leo Méndez, la tiene Leo, la pide Yarto, la pelota sin embargo para París, ahí está dominando París, va a tratar de jugar ahora, se equivocó la entrega, el balón va para que la batalla Patrick Sáenz, va llevando de la canasta y convierte. Patrick Sáenz, los puntos más para Valdivia, 11 para Valdivia, 8 para Deportes Ancud, está sacando Leo Méndez. En el equipo argentino, la va entregando para Edward Yarnos, ahí está intentando el balón, va para Pancho González, la tiene Leo, intenta de tres, la pelota va a ser anillo, no convierte la gana para Yarnos, en definitiva la ganó Enrique Rola y falta, sin embargo, hay falta de un defensor del equipo de Aporte, parece que es el equipo Zúñiga, el hombre que hizo la falta, eso fue lo que marcó el juez del partido, hay tiempo corto que ha solicitado el técnico, Iván Gallardo. Bueno, el partido tenso todavía, no se encuentran los dos equipos enredados, no hay claridad en el juego, está tomando mal la fuerza y la jugada que conseguía en la ciudad de Ciudad. Valdivia mandó a su mejor tiempo allí a la cancha, solamente le faltó la entrada a Lino Sáenz y al Coman. Por lo tanto, pienso que a Cuba, al recambio, va a tener una discusión diferente. Aún está llegando bien a la zona de partido de Valdivia, pero el lanzamiento está fallando, la batería no la acompaña. Aún está haciendo una marcación de hombre dentro de la zona, donde el punto del cambio de Valdivia está haciendo una zona libre, marcando solamente al jugador que
que transporta el balón, la marcación fue excepcional. Hicieron que el equipo Zúñiga, que no es un gringo, cambió. Antes estaba Patricay marcando a Méndez y ahora cambió el Patricay, que no es ahora Francisco Zúñiga, que lo está marcando a Méndez. Bastante habilidad, bastante facilidad como para hacer un balón, como es básico, lleva el balón, narra el pelo, por lo tanto no es tan fácil quitar el balón. Se va a reiniciar el encuentro. Al Q8, Valdivia Bostrecha. Bravo, la tiene Bravo, va a intentar desde la zona perimetral, el lanzamiento arriba lo convierte, recupera para el club de Víctor Marina, baja, se la deja Leo Méndez, la tiene Leo, la maneja, la dirige, se la entrega ahora a Zúñiga, está quedando con la pelota, el balón va para Emilio París, intentó en conversión, Emilio París para convertir para el club, 10 para el club, 11 para Osorno, aquí roba la pelota ahora el Leo Méndez, se dio una falta, hay una falta en contra del Leo Méndez, marcó la falta el juez del partido. ¿A quién le van a cobrar la falta? Me parece que a Jorge Soto, a ver, que no está señalando el juez del encuentro. Que va hacia la mesa de control. Marcó la falta de un defensor del equipo. A todos, efectivamente, Jorge Soto, número 14. Y aquí está entonces el 13. El Leo Méndez dispuesto a cobrar. Tiene dos lanzamientos libres. Leonel Méndez, 11 para Valdivia, 10 para el mundo. Primer lanzamiento Leo. Pelota arriba, se convierte. Se equivoca Barroso, primer lanzamiento, Leonel igualmente. La segunda posibilidad para el Leo. Ahí está intentando jugar la pelota. Ya está frente a enviar el lanzamiento. Va a disparar el Leo. Tiene el empeño con su mano. Finca está el balón. La pelota va a ir al aire. Ahora sí, arriba para compartir la cuenta. Está igualada. 11 para Angud, 11 para Valdivia. La pelota ha estado mirando a Leonel Méndez, se queda con el balón, va jugando frente a la marca aquí de el número 4, Bravo. El balón va para el chico Zúñiga, ahí está Ollarto, va a intentar el Ollarto, balón de Renadillo, la gana González, intentó y convirtió. Pancho González para poner 2 puntos, más para el club, hay 2 más para el club, 13 para el club, 11 para Valdivia. Hay falta ahora en contra de Patrick Sáez, marca uno de los jueces uruguayos, la falta fue de Francisco González, el número 15 de la escuadra de Deportes Angud, 13 a 11 del marcador, 2 minutos 39 para que termine el partido. Palabras no muy cariñosas para Patrick Sáez, va a intentar el número 10 de Valdivia, primer lanzamiento libre. Ahí está con el perro con sus manos. Primer lanzamiento libre, balón arriba para convertir uno más. Hay uno más para Valdivia, 12 a 13. Está cerca arriba, 1 por 1. Puede igualar las cifras, Patrick Sáez y convierte este segundo lanzamiento libre. Ya está frente a enviar la pelota al sexto. Ahí está Patrick Sáez, el número 10 del equipo rojo valdiviano. La pelota arriba para compartir también, la cuenta quedó igualada. 13 para Angud, 13 para Valdivia. En la segunda falta personal de Francisco Bravo, ahora en la persona de el número 5 de Soto, Francisco Zúñiga. 3 a 3, la cuenta está igualada, resta 2 minutos 31 para que termine el primer cuarto del partido. El chico Zúñiga va a intentar desde la zona de libre y de 2 intentos. El jugador de Castro que juega por el club, la taquilla número 5, las espaldas del defensor republicano. Ahí está con el centro de sus manos, va a intentar. Primer lanzamiento libre del Maña Zúñiga, ya está puesto a disparar.
Ahí está el primer lanzamiento para el Chico Zúñiga. Balón arriba para convertir un punto más para el Cud. Aquí uno más para el Cud. 14 para el Cud, 13 para Valdivia. El segundo lanzamiento de Francisco Zúñiga. Ahí está intentando jugar a 2.31 del término del primer cuarto del partido. Zúñiga se aprieta al lanzamiento libre. Ahí está intentando la pelota arriba para convertir un punto más para el Cud. 15 para el Cud, 13 para Valdivia. El Leo Méndez que merece para convertirlo más. Ganó una pelota en terreno propio de Valdivia. Se fue llevando la canasta en diagonal. Hizo el doble, le metió falta. Eso marcó el juez del partido. Cuando hay tiempo muerto, solicitado por el técnico boliviano. 17 para el Cudo, 13 para Valdivia. Comenta Hernández Allán. Bueno, Ancusa vio más resuelto en este minuto. Y hubo una indicación, un cambio ahí de Iván Gallardo, que lo transporta al balón en un Zúñiga, pero en la zona del límite se lo va a recibir el Leo Méndez, porque en la parte donde siempre hay dos valdivianos ahora que transporta el balón, y ahí un chico lo paran, indudablemente, pero Leo, con su maestría, con los años que tiene, él sabe salir adelante, tomar balón, lanzar o hacer una asistencia. Por tanto, un acertado sistema de juego de Iván Gallardo. Pero es más resuelto Ancú, más presionado que está Valdivia. Ancú que está jugando con bastante calma parecido a la noche. Y lo principal, el Pancho González se le está jugando bajo el tablero, se está siguiendo un paso y con bastante fuerza y energía. Por lo tanto, haz pensar y ver que Ancú tiene la posibilidad de salir a vida de marcador en este cuarto. El Leo Méndez frente al cristal, la frente ya a disparar el Leo, balón arriba, la pelota tiene derecho, no convierte, el rebote para el equipo de Deportes Valdivia. Para Ollarto, balón va para Emilio París, aquí es París para Ollarto, para Pancho González, sigue rotando la pelota, la está moviendo siempre en la escuadra de Ancón, ahí va a intentar el Leo Méndez, el lanzamiento arriba para compartir, justo cuando sonó la chicharra, el Leo Méndez para compartir para Ancón, 19 para Ancón, 13 para Valdivia. Faltas personales tiene el número 4 del equipo de Valdivia. El jugador Francisco Bravo se queda con 3 faltas. Le cometió una falta allí al número 5 Francisco Zúñiga. Va jugando la pelota en Cuba desde el fondo. Habrá cambio en Valdivia en cualquier instante. La pelota la está jugando. Ahí está manejando Zúñiga. La deja ahora para que lo diga Yarto. La pelota para Zúñiga. Vamos más ahora para Emilio París. Lanzó París. No consiente el rebote para que lo diga Pancho González. José del Solar. La impulsa fuera del terreno del Solar para echarla afuera. Hay cambio para Valdivia. La saquilla 7, Mauricio Conin, el hombre que ingresa el cantazo de Francisco. Nos paramos que se va a la banca porque está con 3 faltas personales. El Leomente va a jugar la pelota. Alguien para Zúñiga. A ver, el chico Zúñiga quería disparar. Que viene a entregarla para el Leo. ¡Leo, Leo! ¡El Leo Méndez de 3! ¡El Leo Méndez de 3! Hay 3 puntos para el club. 21 para el club, 13 para Valdivia. Probó allí el pico.
Pistolero Soto, convención de 3, deja las cosas entonces 22 a 16, hay una falta de Leonel Méndez, esto está marcando después del partido, 39 segundos para que finalice el cuarto del encuentro aquí, el anticastro, la calle Primero de Castro, en la primera falta personal del Leo Méndez, a reponer Patrick Sáez, la deja ahora para el gestor de evolución para Sáez, que la activa por el sector izquierdo, a quitarle la marca el Leo Méndez, la pelota para Patrick Sáez, busca ahora Soto, hace el intento, lanzamiento arriba, viene la línea, no convierte, el rebote para Mancho González, abajo y se la deja Leo Méndez, que la saca, con los más para Zúñiga, que se da media vuelta, ahí está el chico, número 5, del club, tiene espacio, que quiere entregarla para Emilio París, intentó y convirtió, Emilio París para convertir en 2, París de 2 para el club, 24 para el club, 16 para Valdivia, cuesta 10 segundos para que finalice el primer cuarto del partido, la pelota la tiene Patrick Sáez, está intentando el lanzamiento, no convierte, el rebote es para quién, para Mancho González, la tiene allí Zúñiga, va a intentar Zúñiga, ahí está intentando jugar la pelota arriba, terminó el primer cuarto del partido, ha terminado el primer cuarto del partido aquí, en el quizás de la calle Freire de Ciudad de Castro, 24 para Deportes del Club, 24 para el Club, 16 para Valdivia. Para que termine el
primer tiempo del partido aquí, 24 para Cudos, 16 para Valdivia. Falta ahora de un pocón de Eric Carrasco, la que llamó una de las puestas del partido. Habrá reposición de banda que favorece el equipo deportivo Bolivia. Ya va a jugar la pelota Lino Sáez. El control está exigiendo después del partido, que le indica que tiene que calmarse, la tiene Pistolero Soto. La va dejando ahora para Lino Sáez. Va intentando jugar la pelota arriba, no convierte. La va ganando ahora Eric Carrasco, se queda con la pelota Carrasco. Ya está en terreno adversario, va por espacio, va a tratar de lanzarle, cometieron falta. La falta del Troll lo está marcando el juez del partido. La falta es de Enrique Troll, y eso es lo que está señalando el juez del encuentro. Es la primera falta de Troll. Habrá entonces reposición bajo el tablero defensivo de Bolivia, que favorece la escuadra de Deportes Tacú. 8 minutos pasa Tacú para que termine el primer tiempo del partido. A ver, el poder de la escuadra del Tacú. Partido Yarto. La venga para que la maneje el Carrasco. Ahí está muy tapado. Sigue con la pelota Carrasco. Va a tratar de taparse. Va a intentar. Lanzamiento arriba para convertir. Carrasco para convertir. Carrasco para convertir de 3. Hay 3 puntos más para el Tacú. 27 para el Tacú. 16 para Bolivia. El tablero estaba junto a Claudio Frostman. Hubo falta de Pancho González, y eso marcó el juez del partido. Vamos a ver cuántos cartones tiene Pancho González. Se queda peligrosamente ya con 3 faltas personales. Uno de los postes del equipo azulgrano, y habrá reposición que favorece el equipo deportivo Bolivia. Sigue con 41 para que termine el primer tiempo del partido aquí en la gimnasia ubicada en la ciudad de Castro, en la liguilla final de la Lig Tour, por el título de Julio Valdivia. La pelota la está jugando el quinteto boliviano. Ahí estaba mirando Enrique Troll, se dio vuelta, derribó al jugador Patricio Arroyo, se marcó la falta de Frutman, y eso marcó el juez del partido. Cuando hay 5 muertos que ha solicitado el técnico Juan Manuel Córdoba, es la primera de Frutman. Restan 7 con 34 para que termine en el primer tiempo del partido. Yeah.
El paso Rodri que la saca, se la deja en Carrasco, este busca a Yarto. Ya se queda con la pelota Yarto. La marca de Mauricio Coni, sigue con el balón. La pelota va para Patricio Arroyo. Mueve el balón el equipo del Pool. Lentamente le sacaron la pelota a Arroyo. La tiene allí ahora, sin embargo, la recuperó Pancho González, se la deja Arroyo. Balón va para quien la domina en definitiva. El balón Francisco González. Patricio Arroyo con el balón. Hace intento, la tenía su arriba para compartir de tres. Arroyo para compartir de tres. Arroyo de tres para el Cuba. 30 para el Cuba. 16 para Bolivia. Logró descontar 2:30:17 con el marcador. Hay 12 puntos de diferencia a favor del equipo republicano. Mueve la pelota tranquilamente. Pancho González se queda con el balón. Y la pide que la espera. Ahí está Ollarto. Va manejando la pelota Ollarto. Busca Pancho González. El balón va para que la maneje Chico Paredes. Se le escapó la pelota a Paredes. La perdió en definitiva. La gana Lino Sáez. Se queda con la pelota Lino Sáez. Está Mario Brando. Busca Klaus de Brosman. La tiene sobre el sector derecho de ofensiva. Se cambia de frente para buscar ahora Jorge Soto. La pelota de Soto, arriba, 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 arriba. Jorge Soto de tres para el equipo de Valdivia. 21 para Valdivia, 30 para Deportes Angola. El lanzamiento, el Chico Paredes, no tocó ni siquiera en el aro. Se perdió por el otro extremo, otra jugada perdida de Cuba. Ahí está ganando Enrique Troll. Va a intentar jugar la escuadra republicana. Tiene Marco Valdivia, tiene la pelota. Ahí está Jorge Soto, Jorge Soto. El lanzamiento que ahora sí no convierte. Va recuperando Enrique Troll. 4 minutos 40 para que termine el primer tiempo del partido. Pronto la pelota la maneja bien. El más salvador se junta ahora con Lito Páez. Se queda con la bola, va a buscar el espacio. Va a penetrar el jugador Enrique Troll. Cuando hay la falta. Hay una falta de Eric Carrasco, esto marcó uno de los jueces uruguayos. Tenía la segunda de Eric Carrasco, al parecer vamos a ver qué nos pide el marcó en definitiva. El juez del partido, la falta fue de Eric Carrasco, por ahí tiempo muerto, solicitado por Iván Gallardo. Efectivamente, en la segunda personal de Eric Carrasco, en Deportes de Angola. A 4 minutos 34 segundos del término del primer tiempo del partido aquí en el fiscal de la calle Freire. La pelota tiene la escuadra de Valdivia. Ganó bien la pelota el equipo valdiviano. Aprovechó bien la circunstancia, logró descontarlo más. La diferencia es solo de 7 ahora. 30-23. El balón lo tiene Patricio Arroyo. Se va juntando con Eric Carrasco. Va a hacer el intento. Lanzamiento arriba. No convierte. El rebote para Lino Sáez. Ganó la pelota Lino Sáez. La juega para Enrique Troll. Se escapa el balón. La pierde el equipo. El equipo de Valdivia, Ollarto la ganaba, sin embargo también se equivoca. La perdida la escuadra Deportivo Valdivia. Ahí está Lino Sáez manejando la pelota. El tiempo tiene más, buscando a Klaus Brosman. Ahí está intentando jugar Klaus Brosman. Ahora sí logró, logró descontarlo más. 30-25, se acorta la cifra, solo 5 de diferencia en favor del equipo de Deportes Angud. La tiene allí el Pato Arroyo, se quedó con la pelota y falta de Mauricio Coning. Hay falta de Mauricio Coni, esto marcó el juez del partido. Sería la cuarta falta curativa del equipo deportivo Bolivia. Tiene 4 también el equipo deportivo Vancouver. Es la primera del Cuba, dice el equipo boliviano. Hay reposición de banda que favorece la escuadra de deportivo Vancouver. El Pato Arroyo que va a jugar la pelota. Aquí se la entrega a Pancho González. La devolución es para que la maneje ahora el Pato Arroyo. Lo busca Andro Yarto. Ahí está intentando jugar la pelota Ollarto. Balón va para Paredes, para Ollarto, va subiendo Ollarto, hace un lanzamiento, le cometieron falta y esto marca el juez del encuentro. Hay una falta y esto marcó el juez del partido, la falta es número 11 del jugador Klaus de Brosman. Esta falta es número 11 del equipo de Bolivia, la segunda de Klaus de Brosman, en la zona libre, ya es número 6 de Angul, y es Ollarto, que viene a poder el lanzamiento de Andrés, a intentar ahora desde la zona libre. Va a intentar de la zona de libre mientras uno de los jueces conversa animadamente para Enrique Troll. Se están contando chistes al parecer. Ahí el centro de Yarto, al pariente libre, ha titulado el defensor.
sector de Ancud. El juvenil ancudano, Emma Yarto, la tenía hasta arriba para compartir. Hay un punto más, 31 a 25 con todo el lanzamiento que tiene el equipo de Ancud, la persona de Emma Yarto. Tiene ya 4 puntos a poder desarrollarse en este partido. Va a intentar en el segundo lanzamiento libre. La pelota arriba para convertir uno más. Hay uno más para el club. 32 para el club, 25 para Valdivia. El balón lo tiene ahora el equipo de Ancud, la ganó Eric Carrasco, se queda con la bola, vamos contra el espacio, se da media vuelta, perdió la pelota, el balón se va fuera del terreno, va a recuperar desde el fondo el equipo deportivo Valdivia. 3 minutos, 5 segundos para que termine el partido, su primer tiempo aquí en el gimnasio fiscal de la ciudad de Castro. La pelota la tiene ahora de Klaus Krumman, la tercera pintada, Frontman. Hay falta de ataque de Klaus Krumman, hay falta de ataque de Klaus Krumman. Esto marcó el juez del partido, donde el codo le indica que cometió una falta, por lo tanto, hay 3 faltas que tiene, me parece, Krumman en el equipo Valdivia. Está marcando ahora efectivamente con 3 las faltas personales que tiene Klaus Krumman en Valdivia. 2:55 para que termine el primer tiempo del partido aquí en el gimnasio fiscal de la calle Freire, en la ciudad de Castro. La pelota la tiene la escuadra de Deportivo de Deportes Sancur. Ahí se acercó Mauricio Coli, le echó por el terreno. La juega aquí el Pato Arroyo, se queda con la pelota Arroyo, hace el lanzamiento, que bueno. Patricio Arroyo que marcó mejor el tiempo para convertir a 34 para el club, 25 para Valdivia. El balón lo tiene Erika Rasco, está buscando a Patricio Arroyo, va a intentar Arroyo, hace la derecha lanzar, ahora lo hace costado para compartir. Patricio Arroyo con pretensión para compartir dos más. Hay 2 puntos más para el club, 36 para el club, 25 para Valdivia. Ahí está intentando jugar Krumman, se equivoca,
la gana ahora el equipo del Mundo, la tenía el número 10, el jugador Eric Carrasco, el pinchado de balón se la echaron fuera del terreno. Hay reposición de costado que favorece la escuadra del Mundo, 21 segundos de posesión, se quedan al equipo angolano. ¿Quién se va a tomar para hacer la recepción? Ahí está, todavía no se reanudan las acciones, pasa atrás, le pide el juez al jugador Lino Sáez, la pelota ya la está dominando Eric Carrasco, se queda con la pelota Carrasco, está jugando siempre con el equipo central, desde la marca de Enrique Tron, lo tiene Campo fuera de camino, va buscando a Pancho González, que se toma la pelota nuevamente para Eric Carrasco, allí la tiene Carrasco, va jugando con el Pato Arroyo, caminó Eric Carrasco, esto marcó el juez del partido, caminó Eric Carrasco, marcó el juez del partido, repone el equipo de Deportivo Valdivia, 26 segundos para que termine el primer tiempo del partido. La pelota la tiene Lino Sáez, se queda con la bola Lino Sáez, que está manejando frente a la marca del cuadro de Yarto, le pide entregarla hacia atrás, la tiene Enrique Troll, el lanzamiento de Troll arriba, la pelota arriba en el anillo, no convierte, la gana el cuadro del Cud, le quedan 9, ahí está jugando el Pato Arroyo, se queda con la pelota el Pato Arroyo, va a tratar de llevársela ahora, tiene que tratar de lanzar, se queda entregada para Roberto Paredes, lanzamiento arriba, tiene el anillo, no convierte, termina el primer tiempo del partido aquí, en el pitazo oficial de la ciudad de Castro, ha terminado la primera etapa del partido aquí, en el pitazo de Castro, 36 para Deportes Ancud, 27 para Deportivo Bolivia. El habitante de la ubica Francisco Zúñiga, el número 5 de Ancud para reiniciar las acciones. Vamos a seguir todo. Todavía se está conversando. Se está conversando el juez uruguayo con Leo Messi y con Patrick Sáez. Ahora sí, todo listo, todo dispuesto. Va a continuar el juego. Habrá reposición de banda que favorece la escuadra de Deportes Ancud. Va a jugar la pelota. Francisco Zúñiga lo va a esperar. El número 10, Eric Carrasco. Se mueve el balón. Comienza el básquet con tercer cuarto que comienza a vivirse aquí. En el chinazo de la calle Frida, la ciudad de Castro. La pelota está en poder del Cud. La tiene allí el jugador Francisco Zúñiga. Se queda con la pelota Zúñiga. Quería disparar, quería entregarla para el Pato Arroyo. El balón va para que la domine Carrasco. De presión para Arroyo, la tiene Arroyo. Va buscando la presencia del jugador Emilio París. La tiene París. Va con el tablero. Hay falta de ataque de Emilio París. Hay falta de ataque de Emilio París. Y esto marcó Carlos Ramírez, el juez del partido. Cuando recién comienza las acciones de su tercer cuarto, la primera falta de Emilio París en el equipo de Deportes Ancud. Enojado Juan Manuel Córdoba, el técnico del equipo boliviano, una falta que Francisco Bravo, que se quedó con 4 personales peligrosamente, el jugador del equipo de Bolivia, tiene aquí el Leo Méndez, que quería entregar a Emilio París, sin embargo, ganó la pelota bien, el solar, la dejó allí para Patrick Sáez, va a ser el 9, libre de marca, intentó y convirtió, hay 2 más para Bolivia, 29 para Bolivia, 36 para Deportes Ancud, ahí está jugando la pelota la escuadra encubitana, la tiene Leo Méndez, ahora el campo para el jugador Carrasco, en la altura del jugador el Pato Arroyo, la tiene Arroyo, ahí está intentando con la línea de fondo, le pide entregada para que la domine Leo Méndez, la pelota se perdió el nuevo ataque del equipo encubitano, habrá reposición que favorece el equipo de Deportivo Bolivia. Está jugando Francisco Bravo, se queda con el balón, la marca un defensor isleño, ahí está jugando Patrick Sáez, la tiene Patrick Sáez, le robó bien la pelota, el jugador, el Carrasco, le cometió falta a Patrick Sáez, eso marcó el juez del partido, la falta entonces de Patrick Sáez, el defensor valdiviano, es la tercera falta del jugador del equipo del Calle Calle, y hay tiempo muerto que ha solicitado el técnico Juan Manuel Córdoba cuando restan 8:52 para que termine el tercer cuarto del partido.
protegido el marco con una repartición de banda que favorece al equipo de la cultura, pero la juega ahora con el Carrasco, la tiene Carrasco, ya tiene que ganar terreno, está en el sitio boliviano, va buscando a la única por el sector derecho de su juez para buscar por el que concentrar a Leo Méndez. La bolita la pelota para su única, para Leo Méndez, por fuera para Carrasco, hace el intento, lo trae arriba, queda corto, no alcanzó a llegar al sexto. Eric Carrasco, la pelota se la dio fuera, hay reposición que favorece al equipo de Deportivo Bolivia. Está jugando la pelota Nico Sáenz, se queda con el balón, va a penetrar, ahí está intentando, lanzamiento arriba por mano derecha para compartir dos más, hay dos puntos para Valdivia, 31 a 36 de diferencia, solo de 5, la juega la escuadra cubitana, la tiene Leo Méndez, va buscando ahora el Pablo Arroyo, hay falta de ataque de Patricio Noel Arroyo, esto marcó el juez del partido, desde el fondo juega Deportivo Valdivia. Consecutivos ha perdido el equipo de Cubitano, tiene que compartir, la pelota la tiene la escuadra en Cuba, ahí está jugando el equipo de Cubitano, la tiene Leo Méndez, va a hacer el doble, arriba el intento para compartir y hay falta, arriba el intento para compartir y hay falta de un defensor de Valdivia, es Patrick Sáez, me parece que se queda con cuatro, vamos a ver qué es lo que va a marcar la mesa de control. Cuatro faltas personales de Patrick Sáez en el equipo deportivo Valdivia, 38 para el Cruz, 31 para Valdivia, hay un lanzamiento libre de Durán que favorece la escuadra sanpulitana, que será precisamente Leo Méndez el hombre que va a intentar desde la zona de libre. Era un intento libre de Durán, el número 13 de la escuadra blanca del Cruz, ahí está Leo Méndez dispuesto a cobrar. Lanzamiento libre integral, la pelota arriba, arriba, arriba para compartir uno más. Hay uno más para el club, 39 para el club, 31 para Valdivia. La tiene allí Klaus Brunma, la va dejando para que lo mire Bravo, el intento el chico Bravo, no convierte, la pelota la está jugando, hay pelota dividida, habrá reposición que favorece entonces al equipo de Valdivia, habrá reposición que favorece al equipo de Valdivia, 7 minutos 32 segundos para que termine el tercer cuarto del partido aquí, en el quitazo de la calle Pérez, en la ciudad de Castro, va a jugar la pelota del equipo de Valdivia, Lino Sáenz, será el hombre que va a mover el balón. Ahí está con la pelota ya, Lino Sáenz, Molino se la entrega el juez, ahora sí, la dejó para Claudio Brosman, el balón va para que la maneje el equipo boliviano, ahí está intentando jugar Lino Sáenz, balón arriba, no convierte, le cometieron faltas, hay una falta de Emilio París, esto fue lo que marcó el juez del partido, Emilio París, capaquilla 15 en el equipo de Bermuda, sería la segunda falta personal de Emilio París. Va a ir a la zona de libre, Lino Sáenz, efectivamente se han marcado las voces, falta personal que tiene Emilio París, el equipo de Aporte Falcón, y será Lino Sáenz el hombre que va a intentar el descuento para el equipo de Valdivia, Lino Sáenz, Casaquilla 9, primer lanzamiento, primer intento de Sáenz, ya está presto a disparar, ahí tiene el esférico, balón arriba para convertir uno. Hay un punto más para el equipo de Valdivia, 39 a 32 es el marcador. Vamos a ver qué fue lo que faltó un lanzamiento libre. Claro que sí. Faltó un lanzamiento, porque Lino Sáenz no había compartido. Faltó un lanzamiento libre. Precisamente tiene toda la razón de fue el caso Ramírez. 7 minutos 24 segundos para que termine el tercer cuarto del partido aquí, en el quitazo de la calle Freire. Y nuevamente va a la zona de libre Lino Sáenz. Para tratar de contar, 32 para Valdivia, 39 para el Cuba. Ya va a intentar Lino Sáenz, la presta a mover el balón. Ahí va a disparar Sáenz, la pelota arriba, para compartir un punto más. 34 para Deportivo, 35 para Valdivia, 39 para Deportes al Cuba. El
marcador queda 33 a 39. En definitiva, el marcador queda 33 a 39. 7 minutos, 8 segundos para que termine el tercer cuarto del partido aquí en el quizás de la calle Freire. La pelota de poder del equipo boliviano. Está manejando la pelota la escuadra de Valdivia. Va a ser aquí el jugador Francisco Bravo. Va a tratar de jugar ahora. A estos 6 puntos en este cuarto, en lo que ha corrido el cuarto del equipo de Valdivia. Angula, este solamente 3. La tiene Prozan, para casa Prozan. La tiene Dino Sáez. Se queda con el balón Dino Sáez para Prozan. Le sacó la pelota, viene el Pato Arroyo. Con falta y pica Carlos Ramírez, cuenta el partido. Hay falta de Patricio Roel Arroyo, la segunda falta de Arroyo del equipo de Ponte de Angul, que habrá lanzamiento libre para Valdivia. Klaus Prozan para descontar para Valdivia, primer lanzamiento libre. Prozan, ahí está la pelota arriba, no convierte. Barroso, primer lanzamiento, Klaus Prozan. Klaus Prozan, Barroso, primer lanzamiento. Mira algo, un técnico, Santos del Córdoba. Ahí está intentando Prozan con el segundo intento. La pelota va a ir a la canasta. El lanzamiento de Klaus Prozan. Balón arriba para compartirlo más. Ahora sí, 34 para Deportivo Valdivia, 39 para Deportes del Sur. Ahora el largo por la izquierda para el León. Hay una nueva falta de Prozan que se queda en el mismo, 4 faltas personales. Claudio Prozan tiene 4 personales a la zona de libre para Eric Carrasco, que me quiere producir. Ya está presta de contar a aumentar Carrasco para el gol. Primer lanzamiento, Barroso intento, Eric Carrasco. Se equivocó en el primero, Eric Carrasco. 6 minutos 32 segundos para que finalice el tercer cuarto del partido aquí en el Cintas de la calle Cintas de Castro. Está el segundo intento. Eric Carrasco, el número 10, ahí está la pelota arriba para convertirlo más. Hay un punto más para el club, 40 para el club, 34 para Valdivia. Una excelente jugada, una triangulación entre Arroyo, Méndez y al final Eric Carrasco, que terminó con el doble del Pato Arroyo de todas cosas. 42 para el Cubo, 34 para Valdivia. Ahora hay una falta de Francisco Zúñiga, que lo marcó el juez del partido. En la segunda falta personal de Francisco Zúñiga, en el pequeño defensor de la escuadra cubillana, va a la zona de libres, el número 4, Francisco Bravo. Primer lanzamiento libre, Francisco Bravo, para compartirlo más. No se equivoca Bravo, convierte al primero, tiene una segunda posibilidad, ahí está intentando, la pelota va al centro arriba, también para compartirlo más, hay un punto más, 42 a 36 desde el marcador, la diferencia de 6 en favor de la escuadra del club, la tiene Eric Carrasco, se va cruzando para el mismo París, la pelota va para Arroyo, la tiene aquí Bravo, puede lanzar, prefiere entregarla, hace el lanzamiento para ubicar ahora el mismo París, la pelota la tiene Arroyo, es un pasado Arroyo, en el intento, no convierte, recupera la pelota el equipo de Valdivia, va tratando de jugar para Matthew Paez, fuera el equipo de Carrasco para echar la pelota afuera. Hay una exposición que favorece el equipo de Deportivo Valdivia. 5 minutos 46 para que termine este tercer cuarto. Prozan con la pelota, la juega para Bravo, la tiene Bravo, se va quedando con el balón, va corriendo sobre el sector izquierdo de ofensiva, le pide buscar en la cabecera de la zona, está subiendo arriba, no convierte, la ganó el Solar, la tiene del Solar, no falta. Como una falta en contra de Centolar, al final de marcar a la altura 8, al Pato Arroyo que se queda, el Pato Arroyo que se queda con 3 faltas personales tiene Patricio Arroyo, la escuadra de Porto Sacud. Hay 2 lanzamientos libres para el equipo de Valdivia. José del Solar se apresta a intentar, primer lanzamiento libre, ahí está la pelota arriba, no convierte, se equivoca en el primero del Solar, tiene una segunda posibilidad de número 15.
Deportivo Olimpia. 5 minutos 34 para que termine el tercer cuarto del partido aquí en el quitante de la calle Freire. Hay un intento, mira, la pelota no convierte. El rebote es para el Cus, que la tiene. La tiene Lin Zúñiga, la está atacando Francisco Zúñiga. La deja para Arroyo, se queda con la pelota Arroyo. Va buscando a Zúñiga. Ahí está contando seguramente nuevamente. La tiene Eric Carrasco. El balón va para el Leo Vente. El Leo Vente tiene que despertar su jugada. Se viene entregando para que los tiradores de París. Bajo el tablero. Al final le cobraron que había caminado Emilio París, repone el equipo de Bolivia. Hay una falta de Arroyo, es la cuarta, y queda con cuatro faltas personales. Patricio Arroyo, la escuadra del Mundo. Peligrosamente está con cuatro personales Patricio Arroyo. Va a tener que cuidarse mucho. 5 minutos 11 para que termine el tercer cuarto del partido. Lino Sáenz convirtió el primero, tiene una segunda posibilidad, se está acercando Valdivia. Ahí está el segundo lanzamiento para compartirlo más. 38-42, la diferencia es solo de 4 puntos. Está jugando al Cud. La tiene Leo Méndez, se queda con la bola. La va a entregar para quien, para Eric Carrasco, está en el sector derecho. Ahí está pidiendo la Tito País. El balón, sin embargo, sigue en poder de Eric Carrasco. Le queda 11 de posesión al Cud. La tiene Carrasco, va a intentar desde la zona perimetral para compartir atrás. Eric Carrasco, punto de 3 para el Cud. 45 para el Cud, 38 para Bolivia. Poder de la escuadra del Cud, la tiene Zúñiga, se va dejando ahora a Leo Méndez, el balón nuevamente para Zúñiga, puede intentar, ahí está probando, balón que da el anillo, no convierte, la gana la escuadra de Valdivia, la tiene Patrick Sáenz, se queda con la pelota Sáenz, se le escapó el balón, le dio en el pie a Patrick, se va fuera al terreno y el juez indica que la pelota la juega el equipo deportivo Valdivia. 18 segundos de posesión, le queda la escuadra valdiviana, 4 minutos 19 para que termine el tercer cuarto del partido aquí en el quitazo de la calle Freire, que está jugando Valdivia, la pelota está en poder de José del Solar, hacia atrás para Carlos Cuba, le con la zona pintada, la mueve Frutla, la entrega ahora Francisco Bravo, se queda con la pelota Bravo, para Frutla ahora, ahí está intentando Frutla, lo convierte el lanzamiento ahí, reposición que favorece a Deportes del Cuba. Emilio París para habilitar ahora al Paz Arroyo, la pelota la tiene la escuadra cubetana y está Zúñiga, va buscando a Eric Carrasco, le cierra el paso a Carrasco, no puede penetrar, el Leo Méndez va a intentar, hay falta de Sáenz, se va Patrick Sáenz, se va Patrick Sáenz, 5 faltas personales, tiene que irse, 5 personales tienen que abandonar, Patrick Sáenz se queda allí con las manos de la cintura, pensando que le cobró el juez del partido. Hay tiempo muerto que ha solicitado el técnico Iván Gallardo a 3 minutos 43 del término del tercer cuarto. Comenta Hernán Gallardo. Muy buena para el club en la falta de Ángel Patricio. Ya sabemos los tres adentro de la cancha y aquí estaba haciendo todo el gasto, estaba presionando, estaba buscando de la conexión al quinto grado, por lo tanto, la tensión bastante grande para Valdivia. Por ahí por dentro de Tijana practicando un poco. Actúa sentido muchos errores en el cuarto. Lleva 8 ataques perdidos. Convertido 8 ataques perdidos. Falta tonta que tenía también. Por lo tanto, este partido le pierde bastante tiene porque ahora él estaba marcando a Leo Messi. Leo va a quedar un poquito más suelto, va a poder probar. Ayer a esta hora ya Carrasco ya va a 7 puntos y el Leo
llevaba bueno, bastante poco de tiempo inicial, Leo, lleva dos contactos y esta vaca partida va a producir, creo yo, que ojalá que así sea, a un comportamiento de la ciudad de la Leo Nelly igualmente escapa, que tiene por los 13, que está presto a disparar, que está frente al cristal, desde la zona libre, arriba el intento, balón arriba para convertir uno más. 47 para el Cuba, 38 para Bolivia. Está jugando Lino Sáez, se queda con la pelota, buen pase, buena asistencia, buenísimo, para habilitar a Klaus Brumman, que no tiene problemas en compartir. 41-47 es el marcador. La pelota la juega en Cuba. La tiene allí el paso Arroyo. Se queda con el balón Arroyo. Va buscando ahora Zunca. Balón va para que la pareja número 7 de Carrasco. Se queda con el balón de Carrasco. Puede intentar de la zona perimetral. Quiere entregarla para que la olvide Vinicius París. El balón para Zúñiga. La tiene Zúñiga. Hay una falta ahora. Hay una falta en contra del jugador Eric Carrasco. La falta de Guillermo Jaramillo. La marcó, la señaló el juez del partido. Hay dos lanzamientos libres que favorecen a la escuadra del Cur. Es la primera falta de Francisco que reemplazó a Patrick Saez en el equipo deportivo Valdivia. Y a la zona de libre se va en contra del número 10 del Cur. El jugador Eric Carrasco. Ahí está intentando, sigue reclamando, sigue vociferando. Juan Manuel Córdoba, el técnico deportivo Valdivia. Va a intentar moverse entonces el número 10. Ahí está el jugador Eric Carrasco para convertir el primero. Hay un punto más para el club, 48-40 es el marcador. El segundo lanzamiento libre corresponde a Eric Carrasco, casaquilla 10 de la escuadra cubitana. Hombre que se despide con esta tricota. La de Mayor la juega por Osorno. El segundo lanzamiento lo mismo partido. 49 para el club, 40 para Bolivia. Brosman para Medicina Bravo, el lanzamiento Bravo no convierte, la gana en definitiva el equipo del Cud. Ahí está intentando la pelota para Emilio París, arriba para convertir, París para convertir para el Cud. Hay dos más para el Cud, Emilio París apunta, excelente pase del equipo Zúñiga, 51 para el Cud, 40 para Bolivia. La pelota la tiene Leo Méndez. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Carrasco corrió todo el terreno. Se lo pasó el Leo. Y el Leo bajó el tablero para convertirlo a 53-53 para el Cud. 40 para Valdivia. Entre Klaus Brosman y Emilio París, tiene que abandonar Brosman, tiene que irse Brosman y Emilio París se queda con tres faltas personales en el equipo angulitano. 1:51 para que termine, 1:51 para que termine el tercer cuarto del partido. 53-40 está ganando parcialmente el equipo del club. Hay 13 puntos de diferencia. Habrá reposición desde el fondo que favorece al equipo del Deportivo Valdivia. Que está jugando la pelota. El Tito Sáez ingresó el 12. El jugador Cayete del equipo de Valdivia. Está libre de marca. Cayete va a hacer el doble. Lo hace arriba para convertir dos más. Hay dos más para el equipo Deportivo Valdivia. 42 para Valdivia, 53 para el Cud. 11 los puntos de diferencia. La pelota la juega la escuadra cubitana. La tiene Leo Méndez. La transporta sobre el sector derecho, se detiene, va a buscar de paz, tocando la brecha. El balón iba para Emilio París, la pierde París, la gana el Pato Arroyo. Ahí está ganando la hora, Eric Carrasco hace el intento, queda corto. El balón quién lo va a ganar, el chico Zúñiga. Ahí está intentando jugar Emilio París, le cobraron falta de ataque. Le cobraron falta de ataque, se queda con cuatro Emilio París. Se queda con cuatro Emilio París. Y hay reposición desde el fondo para Bolivia.
minuto 20 para que termine. Un minuto 20 para que termine el tercer cuarto. El tiempo muerto solicitado por el técnico Gallardo. 53 para el Cuba, 42 para Valdivia. Comenta Hernán Gallardo. Bueno, la salida de Sáez fue favorable al Cuba. Pero la salida de Cuba no, porque Cuba es un hombre que no es suficiente dentro de la cancha. Tiene muy mala posición, mala marca. Mucho que sirve para negociar, pero como el Pato Arroyo nos decía, y la marca nos tenía fuera de la zona de rebote, por lo tanto era un factor, en cambio, dijo que no caliente y entonces, no sé cuál es el intento de pensamiento del grupo del técnico boliviano, está con tres juguetitos dentro de la cancha, y era la oportunidad que tenía el grupo del futuro, pero va a callar. La juega el Cuba, Arroyo se la deja a Eric Carrasco, el hombre que la saca del fondo, la transporta, le pone ritmo al partido, va intentando allí en el callejón central, prefiere buscar la presencia de Zúñiga, balón más para que la maneje ahora, seguido París para Zúñiga, la tira Arroyo, la va dejando nuevamente para Zúñiga, ya lleva el lanzamiento, la pelota dio arriba, no convierte, la ganó Bravo, se queda con la pelota Bravo, va jugando a toda velocidad, hace el intento, lanzamiento arriba, no convierte, y ahí técnico. Hay técnico a la banca de Bolivia, hay técnico a la banca, algo y todo Vidergas que está en la banca, le cobraron el técnico, va a intentar Leonel Méndez entonces frente al cristal, faltan 34 segundos para que termine, 34 segundos para que termine el tercer cuarto del partido. 53 para el Cun, 42 para Bolivia, hay 11 de diferencia y va a intentar entonces el número 13, va a intentar el número 13, París se va a la banca, París está con 4, lo quiere cuidar para la parte final del partido, al técnico Iván Gallardo, ingresó Claudio Castillo, hay dos lanzamientos triples, un saque de costado al equipo del club, la pelota la tira allí, Leonel Méndez va a intentar en el primer lanzamiento libre, arriba va la pelota, no convierte, se equivocó el Leo Méndez, Marroco de Nerman saliendo libre, Leonel Iván Méndez tiene una segunda posibilidad, el hombre de la camaquilla blanca está con el espíritu tofano, restan 34 segundos para que termine el tercer cuarto, la pelota arriba, ahora sí el Leo para convertir limpiamente, hay una reposición de banda que favorece la escuadra de Angul, hay otro cambio, Arroyo va a la banca, Arroyo también está con 4 personales, se ha quedado el hombre salto del equipo de Cuba y va a jugar la pelota entonces en Leo Méndez, 54 para el Cuba, 42 para Valdivia, y la diferencia en favor del equipo angulitano, y ahora sí está con 13 jugadores del equipo de Cuba, efectivamente con Castillo, con Paredes y con Zúñiga, los famosos Tony, el Carrasco y el Leo Méndez, ahí está jugando la pelota la escuadra del Cuba, la tiene Zúñiga, se la robaron y la ganó bien el chico Bravo, que logra hacer 2 puntos más, buen robo de balón, ganó la pelota la escuadra del Cuba, la tiene allí el Carrasco, se queda con la pelota Carrasco, se va a todos los días tratando de sortear jugadores, le cierra el paso con falta José del Solar, hay falta de del Solar, habrá lanzamientos libres que favorecen a la escuadra del Cud, Carrasco irá a la zona de libres, 54 a 44 es el marcador, hay 10 puntos de diferencia, y trae entonces Eric Carrasco, el hombre que va a tratar de aumentar las cifras para la escuadra del Cud, 30 segundos para que termine, el tercer cuarto, el partido aquí de Quintana, calle Freire, en la ciudad de Castro, en la cual estamos en la liguilla final de Cud, el turno viernes, partido motivación 2006, ahí está Eric Carrasco para intentar compartir el dinero, Carrasco para compartir el primero, 55 para el Cud, 44 para Valdivia, el segundo lanzamiento de las manos, Eric Carrasco, el número 10 de la escuadra isleña, que está presencial, el segundo lanzamiento libre, Eric Carrasco con el balón de manos lo devuelve al juez del partido. Vamos a ver, ahora sí, nuevamente tiene el espérico al compano, la tiene Eric Carrasco, la presta enviar el lanzamiento respectivo, la pelota arriba para compartir uno más.
56 para el Ford, 44 para Valdivia. Le quedan 10 segundos al partido en su tercer cuarto. La tiene allí el jugador número 6. Jaramillo se queda con la pelota. La deja para Bravo, el centro arriba, no convierte. El rebote es para qué. Para que la domine en definitiva el número 10 del Carrasco. Cuando termina el tercer cuarto del partido aquí en el gimnasio de la calle Freire, en la ciudad de Castro. Ha terminado el tercer cuarto del partido. 56 para el Cur, 44 para Valdivia. Hay falta de Francisco Zúñiga, esto marca el juez del partido.
en la tercera personal de Zúñiga de Cuadra de Deportes Ancud, y habrá reposición bajo el tablero de Centro Coetano que favorece a Deportivo Valdivia. Va a jugar la pelota al Nino Sáenz, el hombre que va a jugar el intensivo al balón, que tiene el esférico en su mano, la va entregando para Francisco Bravo, la pelota que va para Collins, la tiene Enrique Toll, ahí está intentando Nino Sáenz, pierde su lanzamiento. Ahí está jugando la pelota Ancud, la ganó el Pato Arroyo, la deja para el jugador Eric Carrasco, el intento, Rino para convertirlo a Eric Carrasco, punta para Ancud, 58 para Ancud, 46 para Valdivia. Bravo logra descontarlo, va para Valdivia, 58-48, 7 minutos para que termine el partido. La tiene Leo Méndez, la deja ahora para Eric Carrasco. Ahí está con la pelota el chico Francisco Zúñiga, la atreve, ahora busca a Francisco González bajo el tablero. Vaya también el Leo Méndez, gana la pelota al Leo, se queda con el balón al gol, la va recuperando Zúñiga, está pidiendo la Eric Carrasco, lo tiene entregando ahora por el sector izquierdo, aparece por aquí el Pato Arroyo, el balón va para el Leo Méndez, la devolución para Zúñiga, la tiene Eric Carrasco, se queda con la bola, se queda en de posesión al Cud, ahí está el Pato Arroyo, aleja pasada, le trajeron falta, eso marcó el juez del partido, hay una falta en contra de Arroyo, lo está señalando el juez del encuentro cuando habrá cambio en el equipo de Valdivia. A la banca se va Mauricio Cud, ingresa José del Solar, el hombre que tiene dos faltas de partido, número 9, Nino Sáenz, segunda falta personal de Nino Sáenz, y Arroyo va a la zona de libre para cobrar, tiene dos intentos, tiene dos lanzamientos libres, partido hoy Arroyo, ahí está el número 8, el capitán del Cud, tiene lanzamiento libre, balón arriba, Picón Arillo no convierte, no convierte, paró el primer lanzamiento, el Pato Arroyo tiene una segunda posibilidad, ahí está el capitán del Cud, que se apresta al segundo lanzamiento libre. Ahí está intentando, la pelota va arriba, ahora sí para compartir uno más, 59 para el Cud, 48 para Valdivia. La pelota la tiene Nino Sáenz, hay falta de González, tiene que irse. Hay falta de González, tiene que abandonar, está con cuatro, tiene que irse, cinco personales tiene Francisco González, lo va a reemplazar Emilio París, que también tiene cinco faltas personales, París retorna al terreno, González se va entre los aplausos de la gente, entre los aplausos de los sancubitanos, Nino Sáenz frente al cristal, dispuesto a cobrar, tiene dos lanzamientos libres, el primero lo convierte, Nino Sáenz para compartir el primero, tiene una segunda posibilidad, número 9 de la escuadra valdiviana. Ya se ofrece enviar el lanzamiento libre respectivo. Ahí está Nino Sáenz. La pelota arriba para compartir uno más. 50 para Valdivia, 59 para Deportes Ancud. La está jugando el equipo ancudano. La tiene aquí el Pato Arroyo. La deja para Zúñiga. El balón va para quién. Para Emilio París. Está en el centro izquierdo. La pelota para que la maneje ahora el Pato Arroyo. Se mueve el jugador Zúñiga. La tiene Zúñiga. Va buscando a Leo Méndez. La marca del Trico Bravo. Ahí está intentando Leo Méndez. Intenta desde la zona de dos y compartir José de Solar, ganó el rebote, la va dejando para Enrique Sol, se queda con la bola, Enrique Sol va a intentar jugar, se da media vuelta, se lleva la pelota, se va sobre el sector central, la maneja siempre Enrique Sol, va buscando a Nino Sáenz, la tiene Nino Sáenz, hace el lanzamiento, convierte los más, comienzo de contar Valdivia, atención, hay solo 7 de diferencia, 59 para Ancud, 52 para Valdivia, la tiene ahora Eric Carrasco, desde la zona central, para intentar compartir, el Sol la gana, la deja para Sol, la pelota más para el jugador, Lino Sáenz cuando hay falta, hay una falta el número 13, el jugador de Orel Méndez, le parece, cuando hay tiempo muerto que está solicitando el técnico Iván Gallardo, habrá tiempo muerto en las acciones y habrá lanzamientos libres para el equipo de Valdivia.
Efectivamente, Nino Páez tiene dos intentos, tiene dos lanzamientos libres cuando hay un cambio. Se fue Cody de Maldini, ingresó Jorge Soto, el pistolero Soto. Ahí está Nino Páez, tiene lanzamiento libre para convertir uno más. Sigue acercándose Maldini a la diferencia, son 6 puntos, 59-53. Pueden quedar así, Sante Castro. Nino Páez logra encestar este lanzamiento libre. Ahí está el número 9 del equipo deportivo Valdivia. Ya se ofrece enviar el lanzamiento respectivo. La tiene Nino Páez. El lanzamiento arriba, la pelota arriba para convertirlo nomás. Queda 5 la diferencia. En efecto, 59-54 y hay 5 minutos por jugar todavía. La tiene ahora Eric Carrasco. Se queda con la pelota el Leo Méndez. Ahora dejando para Eric Carrasco. La mueve Carrasco. Va ajustándose con el paso Arroyo. El balón va para que la domine ahora el jugador Emilio Farina con tablero para lanzar y compartir. París para lanzar y compartir. 61 para el club. 54 para Bolivia. El lanzamiento allí de Bravo que fracasa. La pelota la echa, Nino Páez fuera del terreno. Hay reposición que favorece la escuadra de Ponte Sancud. Va a ser efectivo el saque. El paso Arroyo la va dejando ahora para el número 10, para Eric Carrasco. El hombre que está trayendo, se va por el sector derecho. Se sube por ubicar al Leo Méndez. Se queda con la pelota al Leo. La va capturando ahora. Ahí que está jugando con Zúñiga, que es el hombre que queda a veces libre de marca. Va intentando Zúñiga. Zúñiga para convertir a Zúñiga para convertir más para el club. 63 para el club. 54 para Valdivia. Hay falta del Leo Méndez, falta intencional, con dos lanzamientos libres y una repartición entre costados para el equipo de Valdivia. Esto es lo que está marcando el juez del partido. 4 minutos para que termine el encuentro aquí en el gimnasio de la calle Freire, con lanzamientos libres y una repartición de banda para el equipo de Valdivia ante la falta del jugador número 13 del club, Leonel Méndez, que está con 3 faltas personales. Aquí está Lino Páez dispuesto a cobrar. Primer lanzamiento libre de Lino Páez. Ahora recién le pasa el balón. Quiere el esférico con su mano. Después enviar el lanzamiento libre. Ahí está Lino Páez. El número 9. Intentó, convirtió. Sí. Ahí está en forma perfecta Lino Páez. Lanzamiento libre que suma el equipo de Valdivia. 55-73. Ahí está el segundo lanzamiento Lino Páez. Ya se aprende a enviar la pelota arriba. Para acá el intento Lino Páez. Para acá el intento. Habrá reposición de bandas para el equipo de Valdivia. La va a jugar Jorge Soto. La va dejando ahora para Enrique Troll. La pelota la tiene el Troll de la pintura y Carrasco se la echó para el terreno. Hay reposición de costado para el equipo deportivo Valdivia. Ya va a jugar la pelota Valdivia. Está en la temporada, estamos en la misma. Y viene aquí el Castro. Ahora lo tiene Lino Páez. Se queda con la bola, busca el espacio. Una brecha que marcó el juez del partido. Falta de ataque de Lino Páez. Falta de ataque de Lino Páez. El número 9 del equipo de Deportivo Valdivia. Habrá reposición entonces que favorece la escuadra en cumple. Falta personal de Lino Páez. En el equipo valdiviano. Ya está jugando Ancud. Zúñiga se la deja ahora a Leo Méndez. La está sacando Méndez. Cruza la mitad del terreno. Le lleva el balón. Va a intentar jugar ahora con Eric Carrasco. La pelota va para que la juegue el Leo Méndez. El lanzamiento arriba. Fracasa el intento. Gana la pelota el Leo Méndez. Y el balón se le pierde al Cúter en el fondo. La tiene Enrique Toll. Ahí la tiene Enrique Toll para compartir con más. Una de su inteligencia. En el equipo del Cúter permitió por 2 puntos del equipo boliviano. 57-73. Son 6 puntos de diferencia ahora. La tiene la escuadra del Cúter. El Leo Méndez que juega. 3 minutos 18 para que termine el partido. Ahí está jugando Zúñiga. La va dejando ahora para el Pato Arroyo. Por fuera para Eric Carrasco. La tiene Carrasco. Puede lanzar. Se tiene entregarla. Allí va a intentar el chico. Intentó el chico Zúñiga. Se la dejaba en definitiva al número 15 de Ancud, Emilio País. Completó los 24 segundos. Hay reposición que favorece a Deportivo Valdivia. La pelota la tiene Bravo. Bravo.
Ramón, intento arriba, no convierte. El rebote para Arroyo, la ataca Arroyo, se la deja Leo Verde. El balón lo tiene allí la escuadra de Angul, que está jugando el número 10, que es Eric Carrasco. Se queda con la bola Carrasco, está esperando que pase los segundos, sigue manejando, 10 de legión de posesión, 2 minutos 28 para que termine todo. El balón lo tiene allí Eric Carrasco, va a intentar jugar, la tiene el Leo Verde, intentó y convirtió el Leo Verde. 2 puntos más para el Gol, 65 para el Gol, 57 para Valdivia. Restan 2 minutos 6 segundos para que termine el partido. Hay tiempo muerto solicitado por el técnico de Valdivia. 65 para el Cub, 57 para el equipo de Valdivia. Comenta el Fernández. Bueno, llegamos a los 6 segundos. Y acá siempre digo, hay que empezar a tirar el balón, no cometer falta, porque aquí todos se aprieta, cada uno está apretado. Ahí está intentando Zúñiga, la va dejando para Emilio París, el balón lo tiene París, está hacia atrás, para Zúñiga, parece que Eric Carrasco tiene la pelota. Carrasco prefiere quedarse con la pelota, va a intentar jugar, allí la tiene Carrasco, hace el gancho. Espectacular Eric Carrasco. Eric Carrasco de cancha, espectacular para el Cuba. 67 para el Cuba, 57 para Valdivia. Hay otro doble ahora de Dino Sáenz, que deja las copas 67 a 59, 1 minuto 24 para que termine el partido. La está dominando el jugador Emilio París, va buscando al pato Arroyo, se pasaba para convertirlo en más. Patricio Noel Arroyo parece como un fantasma para poner los puntos más para el club. 69 para el club, 59 para Valdivia, 1 minuto 10, comenzamos a soñar, podemos ser campeones, a lo mejor se produce esta noche. Ahí está, la gente está vibrando, el balón lo tiene el equipo angulitano, ahí está el Leo Verde, tratando de asegurar, el triunfo puede ser encuadrado esta noche, el título por primera vez en la Liga Tour podría ser blanco esta noche. Ahí están saltando los isleños, ahí están saltando los angulitanos, 79, 59, 46 segundos, hemos soñado tanto con este título, ojalá se produzca esta noche aquí en Castro. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Grita la gente aquí! La pelota la tiene Leo Verde, va manejando la pelota, intentos de momento de emoción aquí, en el gimnasio de la calle Freire, la tiene el jugador número 10, que es Eric Carrasco, la ganó sin embargo Leo Verde, se queda con la pelota, la segunda, el partido va a terminar, la gente está celebrando aquí, en el gimnasio de Castro, Angul está superando, Angul ya es campeón, Angul ya tiene el título, está celebrando esta noche, atención allá en la Flora Angul, hay que celebrar, hay que tomar todo, Angul es campeón de la Liga Tour. Ahí está, el lanzamiento de Carrasco, terminó el partido, ganó Deportes Angul, Angul es campeón, Angul es campeón, lo soñamos tantas veces, lo soñamos tantas veces, esta noche se hace realidad, esta noche se hace realidad, Angul celebra aquí en Castro, somos campeones de la Liga Tour, fuimos los mejores, estamos celebrando, a celebrar todos, a unirse a esta celebración, el más grande, el más hermoso, Angul campeón, Angul campeón, ahí están celebrando, luchamos tanto por esto, luchamos tanto por conseguir esta victoria, luchamos tanto por este título, esta noche es realidad, esta noche estamos aquí celebrando, esta noche en Castro, Angul se viste rey, Angul es el campeón de la Liga Tour 2006, no va a ser fácil conseguir nota, no va a ser fácil, porque sabemos que los jugadores están aquí celebrando, es una victoria importantísima, 59-79, 10 de diferencia, cómo celebra la gente, cómo bailan aquí, en la cancha del gimnasio, por fin somos campeones, les está dando rienda suelta a la alegría,
todos celebran, todos saltan, la gente de Castro mira bonita, la gente que está de gimnasio también, porque el club es campeón, porque el club está celebrando como debe ser. Fuimos los mejores en este torneo. Ahí están las banderas, ahí está la gente de la barra, ahí están los jugadores, todos en un fuerte abrazo, porque el club es campeón de la Disturba 2006. Quizás muchos no lo hubiesen ni siquiera soñado, pero es así. Esta noche está celebrando. Alguna vez lo tenía que tocar.